confirmado, ocurrió lo que se había pronosticado en Impolíticamente Correcto. Luis el prófugo, ante la justicia, cambió la versión, pero no solo la varió, sino que se fue al otro extremo. A eso le llamamos el síndrome de la banda elástica. En un punto X en el espacio-tiempo, usted está aquí y en apenas un abrir y cerrar de ojo, de repente se encuentra acá, la antípoda. Porque ahora él no solo se desliga de la culpabilidad, sino que ahora niega que los disparos en su totalidad provengan de ellos. Eso es interesante y polémico porque en el interrogatorio todas las personas testigos del hecho afirman que fueron ellos dos, Chiquito y Luis el prófugo, quienes dispararon. Lo cambió todo. No tienen que ver con eso. Pero ahora, o sea, agregándole más, él suma a Chiquito. Pero yo no sé por qué. Los medios dijeron que Chiquito se echó la culpabilidad. Y yo digo los medios porque cuando nosotros vamos a investigar, llamamos, consultamos en algunas ocasiones a gente implicada, la versión que nos dan es totalmente opuesta a la que circulan los medios. Esta mañana estuvimos en contacto con todos los testigos y lo que surgió de ahí no necesariamente va en la línea de lo que se está diciendo en los medios. Y tenemos que hacernos una pregunta. ¿En verdad Chiquito asumió su responsabilidad? ¿En verdad el Chiquito que está involucrado en efecto se echó la culpa? Y si es así, ¿cómo es que Luis el prófugo tiene el tupé de decir ahora que ni él ni Chiquito tenían que ver con eso? ¿Que ellos no dispararon? Ahora bien, atención, porque uno de los abogados de la familia de Joshua Fernández cometió una indiscreción. El abogado Jean Christopher Pérez, en una entrevista que concedió a Somos Pueblo, colocó el audio de una conversación que tuvo él con la madre de Joshua Fernández. Pero la indiscreción no va en la línea de que, bueno, hay que censurarlo, hay que cuestionarlo por revelar algo privado, algo íntimo. No, hay que criticarlo en términos constructivos a este abogado que se le ve que es joven y que además asumió el caso por un asunto de bondad, porque él mismo cuenta que él se topó con ella en el Palacio de Justicia y que ella estaba llorando impotente. No tenía abogado alguno que la representara y que cuando él, al ver ese espectáculo tan, digamos, tan humano, tan sensible, le pregunta, toma el expediente y cuando ve el nombre del muchacho, se percata de que se corresponde, en efecto, con el hijo del doctor Nastra, que había sido detenido un día antes. Y él se dijo, pero ¿y qué es esto? ¿Cómo es posible que a este muchacho le van a cantar medida de coerción sin estar presente la parte agravada, que es en este caso la madre? Y es ahí cuando él decide involucrarse en este caso. Pero en esa conversación que él reveló en Somos Pueblo, se revela que la madre, oigan esto, lo que hace el instinto materno. No puede existir fuerza de voluntad más poderosa en el universo que la del instinto materno. Esa señora que no conoce nada, seguramente, o imagino yo, que sepa yo, de ciencias forenses. Señores, oigan lo que hizo. Ella fue a la discoteca. Yo no sé cómo ella obtuvo los testimonios, en fin, pero ella fue a la discoteca y sabiendo ella que el auto o el carro se había ido en dirección contraria, ella se dijo, cogieron por aquí, se fueron por aquí. Rian, el niño mío, parece ser que ella vio, sí, lo vio. El niño mío tiene el orificio de entrada por acá. Entiéndase
que si el carro de mi hijo estaba aquí, porque también obtuvo esa posición, estaba aquí y el orificio está por acá, la bala vino de allá. O sea, todo eso hizo la madre y eso se lo comenta ella al abogado llorando en esa llamada cuyo audio él revela en Somos Pueblo. No debió hacerlo porque con toda seguridad esa entrevista ya la escucharon los abogados de Luis y los abogados de Chiquito. Y en base a lo que ella dice ahí, pueden refinar su versión de los hechos. A la gente le gusta cuestionar en términos morales a los abogados, sobre todo los que tienen que ver con los victimarios. Pero ustedes tienen que saber que un abogado que está defendiendo a un victimario, en un caso en donde aparentemente tiene todas las de perder, y este abogado logra hacer que su cliente salga de abajo de la patana, eso es algo que le queda al profesional del derecho como un logro en su carrera. Y se va sumando, hasta que llega un punto en el cual lo cotiza. El abogado que antes cobraba 5,000 pesos, que es la tarifa básica para usted subir a defender a una persona, que se cobra individualmente cada vez que usted sube, pero ya no son 10,000, ahora son 50. Cada vez que yo subo, un reenvío o lo que sea, son 50 tablas. ¿Pero por qué lo pagan? Bueno, lo pagan porque ese abogado ya hizo nombre, ese abogado ya tiene una experiencia exitosa, ese abogado ya conoce a los jueces y a los fiscales. Y estos abogados que están en este caso, ese es el principal motivo que tienen: hacer nombre defendiendo a Chiquito, a Luis. El abogado de Luis, por ejemplo, ya dijo que su defendido no tiene que ver absolutamente nada con eso. Miren qué cosa. El mismo Luis que describió el panorama ahora dice frente a la justicia, tal cual pronosticamos nosotros, que él no tiene que ver nada con eso. Pero en esa misma línea, que Luis parece que lo olvidó todo. De repente Luis lo ha olvidado todo. La madre de Joshua Fernández se convirtió en Sherlock Holmes. El abogado, y lo digo esto en buenos términos, no debió revelar esa conversación. Señores, en ese audio, ella dice, el orificio de entrada está por aquí. El carro de mi hijo estaba en tal esquina. La bala vino entonces en esta dirección y ellos se fueron por acá. Uno de ellos dos fue el que disparó. De uno de ellos dos salió la bala que le quitó la existencia, la vida a mi hijo. Yo estoy resumiéndolo, pero la descripción que ella hizo me dejó sin palabras. El instinto materno, la fuerza de voluntad que desarrolla ese instinto, la llevó a convertirse de la noche a la mañana en un Philip Marlowe, en una Agatha Christie, en una George, un personaje sacado de George Simenon o del mismo Sherlock Holmes. Poirot. Ella se convirtió en Hércules Poirot. Increíble. Pero ese audio, él no debió revelarlo. Porque si es como dice la madre, que bien pudiera ser, pues ahí tenemos ya el caso. Entonces, a sabiendas de los hechos, los abogados de la defensa pueden tener ya herramientas con las cuales desmontar eso. Así que este asunto, para quienes piensan que este caso ya va rumbo al oblivion, no, señores. La parte 2 de este caso como que llegó más rápido de lo esperado. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos
del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La farmacia Medicar GBC llega a tu celular. Descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Su pelotedón, necesito ayuda. Viene el día de las madres y no tengo dinero. Lotedón te tiene la solución para que te mantenga frío con la doña. Locutor, explícale. Con gusto, Superlotedón. Agarra 4 una vez más, te enfría con mamá con 1 millón semanal. Al realizar tus jugadas de la Garra 4, generas un código para participar por 1 millón gratis, que estaremos sorteando todos los domingos del mes de mayo del 2023. ¡Bien! ¡De Lotedón! Genera tus códigos semanales desde el 1 de mayo. Sorteos los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo. Lotedón, tu lotería de las 2. Y hablando de Somos Pueblo, se exhibió un video de una especie como detrás de cámara que no se había visto del caso Manuel Duncan. El relato que hace el Piro de manera lineal es que después del hecho, Manuel Duncan se va. Y él muestra la fílmica de Manuel Duncan supuestamente abandonando la escena del hecho en donde él habría galleteado unos cuantos trompones al general Félix Alburquerque Comprés. El Piro muestra la supuesta salida y muestra un video en donde se ve al vehículo del general Comprés dado en buen dominicano, dado al diablo, uf, que sale. Vemos ambas fílmicas. Y ya después el desenlace de todo, que ese video sí lo ha visto todo el mundo. Ahora, ¿por qué yo dije supuestamente el video de Manuel Duncan abandonando la escena después de su enfrentamiento físico con el general? ¿Por qué dije supuestamente, entre comillas? Bueno, pues porque el Piro dice que el general habría montado una balacera después del hecho. O sea, cuando se da el asunto, Manuel se va y el general montó un show de disparos en el lugar. Hay algo, señores. Ahí esa versión hace aguas, como se dice, por lo siguiente. No es verdad que cualquier ser humano que vea una persona que vea o que escuche, porque o Manuel Duncan vio el momento en el cual el general lanzó los disparos, o Manuel Duncan escuchó los disparos. En todo caso, hay que aclarar que el propio video que muestra el Piro se deja ver que Manuel Duncan comienza a correr cuando se percata de que viene el Mercedes del general. O sea, que él tenía conocimiento de cuál era el carro del general, lo cual nos lleva a pensar que él también, entre otras cosas, vio los disparos y sabía que eran del general. Eso es tomando en cuenta o suponiendo que lo de los disparos sea cierto. Y lo digo por esto. Señores, si usted galletea a una persona y usted abandona la escena, una de dos, ya sea que usted lo vio que él disparó para arriba o lo que sea, o ya sea que usted escuchó los disparos que usted sabía que son de él, no es verdad que usted va a abandonar la escena tan tranquilamente como se muestra en ese video. Eso no es humanamente creíble, no es humanamente en ningún... Ya sea, puede ser hasta un sociópata. El sociópata va a correr tranquilo por su vida. Una persona común va a correr descompuesta, se le va a ver el miedo. Pero, ¿cómo es eso de que el general, disparos haya dado mano y Manuel Duncan, abandonando la escena, anda con, no solo anda sin miedo, sino que para colmo anda con toda la calma del mundo, lo cual es contraproducente de cara a su propia existencia? Y podemos ver, entonces, si es verdad que él disparó, la actitud que asumió Manuel Duncan cuando vio el carro que iba, que ahí fue que él, es todavía más incomprensible. Porque demuestra que es una persona que estaba dispuesta a correr por su vida. ¿Y cómo es que esa misma persona
que está dispuesta a correr cuando ve el carro, cuando escucha o ve los disparos, abandona la escena con toda la tranquilidad del mundo. Eso choca. ¡Pum! Una de dos, buscando una explicación. O el video que muestra el piro de Emmanuel Duncan caminando tranquilamente no se corresponde con el Emmanuel Duncan que abandona la escena donde se disparó, porque él habla de que hay un desperfecto en la hora, dice el piro. Ojo con eso. Repito, o ese video no se corresponde con la escena de Duncan en efecto abandonando en verdad el tiroteo, o simplemente el tiroteo del general nunca se dio. Y por eso, cuando Manuel Duncan abandona esa escena, que se ve en ese video ahí, muy tranquilo, él se va tranquilo porque él ha dejado en el piso a un viejito. A un viejito al cual él no le atribuye ninguna fuerza capaz de... Pero entonces, cuando ve el vehículo, ahí ya sí se explicaría el por qué él comienza a huir. Cuando ve el vehículo del viejo que lo está buscando, ya ahí él cobra conciencia de a lo que se está enfrentando. Espérate, me está siguiendo. Si me está siguiendo, por más ingenuo que él haya sido, desde el momento en que él ve el Mercedes siguiéndolo a él y reconoce que es el general o que ahí va el viejito, ya él sabe o cae en cuenta de que ese viejito anda con algo. Porque si no, ese viejito que físicamente no puede con él, no le caería atrás. Ahora bien, repito, que hubo un tiroteo. ¡Tum! Disparos al aire, como dijo el piro, y que Duncan abandonó la escena muy tranquilo. Eso no, o sea, humanamente, si yo veo usted, el quien sea, ¿no? Yo agredí a fulano, y yo sé, ya sea que vi o que escuché los disparos, en el momento mismo que yo escucho eso o veo eso, yo salgo corriendo por mi vida. Pues yo no ando con un arma. Yo no ando con un arma de fuego, él sí. Yo no lo sabía, por eso lo galleteé. Yo me voy despavorido. Yo no salgo como andaba Manuel Duncan, con toda la calma del mundo, con una actitud lenífica. No. Eso no es humano. O no se dio el tiroteo y vemos en efecto a un Manuel Duncan abandonando la escena despreocupado, o esa parte que el piro dice que es cuando él se va, se corresponde simplemente con una secuencia, quizás, estoy especulando aquí, quizás Manuel Duncan llegando al lugar justo antes de la desgracia. En todo caso, quizás la inferencia que hace el piro en torno a la hora, que está errada en la cámara, pudiera darnos la explicación de dos hechos que chocan, no de cara a la lógica, sino de cara a algo más profundo, el instinto de supervivencia de un ser humano. Nadie que haya galleteado a un hombre y se entere inmediatamente que él mismo tiene un arma de fuego y lo ha visto o escuchado operarla, va a abandonar la escena donde se produjo ese enfrentamiento físico con una actitud tan despreocupada como la que se exhibe de Manuel Duncan en el video que muestra el piro en Somos Pueblo. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros. Tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shutters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24/7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chiroc, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor,
profesional en el 829-741-3061. 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los Altos de Alameda. Miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, gimnasio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.